Hola. Hola. ¿Cómo estás? Soy Geraldine. Sí, me pasaron la dirección de este showroom y me dijeron que vendes ropa. Me puedes dar un poquito, pero yo soy todo buzo y todo jean y todo y siento que no tengo estilo para vestirme, así que yo venía a solicitar un poco de asesoramiento, que me hagas un cambio. Y me dijeron que vos sos especialista en eso. ¿Puedes ayudarme? Sí, gracias. Bueno, todo lo que vos me digas lo voy a hacer. Sí. Ok, ¿qué tengo que hacer? Dar una vueltita. Para que veas cómo soy. Bueno, mira. Bueno, lo único que sé es combinar zapatillas y colores, nada más. Es todo lo que sé. Bueno, te sigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok. Me vas a dar ropa y tengo que ponérmela. Bueno, sí, algo que sea como que no tenga nada que ver con mi personalidad, que sea agresivo. Sí. Okay. Veamos, Red está tu marca, ¿no? Okay. Es una linda bolsita. A ver. Qué linda. Bueno, acá entre nosotros. Bueno, acá te digo que no son mis mejores amigas las polleras. No sé si tendrás un jean o un pantalón o algo así, por favor. No me siento cómoda usando pollera. Bueno, no hace falta que me grites, por favor. Está bien, te hago caso, ¿ok? ¿Y esto con qué lo tengo que usar? Sí, con eso. A ver. Bueno, aunque parece muy lindo, muy tierno, la verdad es que es un poquito con escotado, ¿no? No sé, no me gusta mucho que sea escotado. Bueno, está bien, está bien. Lo voy a usar, está bien, está bien. No me tengo que cambiar acá delante tuyo. Ah, qué bueno. Qué bueno, porque eso sería el colmo. Bueno, no te quiero criticar en tu trabajo. Bueno, ahora velo por abajo entonces. No mires, no mires, no mires. Ok, acá ya estoy. Bueno, como verás que no me queda tan bien como seguramente pensaste que me va a quedar. Pero, ¿ves? Es porque este no es mi estilo, me parece. ¿Y esto qué es? ¿Por qué está esto tan largo acá? ¿Qué parece? Hago como un molinete con esto. ¿A esto atado? ¿Así? No. Definitivamente,
Definitivamente esto no va a funcionar. Ni siquiera sé dónde va esto. Pero tengo que admitir que es una linda pollera. Te lo tengo que admitir. Sí. Es una linda pollera. Tal vez si esto no fuese tan escotado. Con este siento que me siento un poquito mejor. No, este me gusta un poco más. Me parece como más cute. No, mira. Sí. Este me gusta un poquito más. Si te soy sincera. Igualmente, no sé si podré usar una pollera como esta. Tal vez con unas medias o algo así. Lo dije, no intento hacer eso. Por favor. Siguiente look. Ok. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá? A ver. ¿Qué es esto? Bueno. A ver. Bueno. Forma tipo Oxford acá, ¿no? Y eso me agrada, me gusta bastante, así que creo que este me puede gustar. Vamos a ver cómo me queda. Bueno, tengo como una relación amor-odio con este pantalón porque me gusta cómo es el corte, me gusta lo osado de estas tiras que tiene acá, pero creo que podría funcionar. No sé qué pensarás tú. ¿Ves? Y esto acá me gusta mucho. No sé qué pensarás tú, pero le podría dar otra oportunidad. Me parece que le daría otra oportunidad. Me parece que sí. Me gusta esto. Doy como una vuelta. Bueno, te podría decir que estás convencido. Un poquito más de lo que estaba con el primer look que hiciste. Creo que este es un poquito mejor porque, bueno, es un pantalón tranqui, un poquito divertido porque tiene lo suyo y algo básico arriba. Y aparte, los dos colores que me gustan. Te puedo dar la derecha, sí. Me parece que esta vez la pegaste. No quiero decir que las otras veces no, pero soy yo la que se siente un poquitín más cómoda con este look. Así que te felicito. ¿Seguimos? Ok, joyita. Seguimos. Lo que te puedo decir hasta el momento es que el jean. Y el top rosita me lo llevo también. ¿Hay algo más? Mi pelo, ok. ¿Qué tengo que hacer con mi pelo? Bueno. Esto no te gusta porque a mí me parece muy lindo. Las perlitas. No, como que lo tengo. Las estaban de moda cuando yo tenía, ¿cuánto? 13, 14. Yo creo que siguen de moda. ¿O no? Bueno,
¿Y qué más? Que me saque los lentes. Ok. ¿Y ahora? Ok, otros lentes. Entonces, estos. Ahí está. Ahí está. Estos con esto. Bueno, me parece justo. Creo que quedan bien. Otro collar, ok. No tengo otro, tengo este. Solo tengo este corazoncito. Es lindo, me parece. ¿O no? ¿Otro? Ok, bueno. ¿Tenés alguno para mandarme? Porque no tengo. Ok, excelente. Ok. Esto lo saco entonces. Un segundito. Ay, no lo puedo sacar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no puedo. Ay, esto queda rojito. Ok. Ok, rojo, rojo y rojito. Ahora está bien, ¿no? A ella me parece que como que levantó un poco la imagen. ¿O no? Sí, yo bueno, yo sigo oponiéndome a este top, que es en corte B. No me parece tan lindo. Pero bueno, vos tenés la especialidad en imagen. Ahí estamos bien. Ok. Estos anteojitos me gustan bastante. Son muy lindos. Pero no puedo ver nada. Y por último, ¿qué cosa? A ver. Qué lindo, pero ¿qué es? Un tapado. Qué lindo color. Este es el color ladrillo, ¿ves? No soy tan burra. No es que no soy nada de moda. Al menos sé que este es color ladrillo. Es muy lindo. Qué hermosa tela. Qué hermosa. Qué precioso. Y esto debo ponérmelo. Ok. ¿Y esto cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a costar? Ah. Oh, bueno. Eso es un poquito caro, ¿no te parece? Pero bueno, supongo que lo... Supongo que lo vale. Por tu asesoramiento. Bueno, a ver. Vamos a ver. A ver. Ahí está. Qué lindo. Rinsta.
Esto es muy lindo. Queda muy lindo. Realmente me gusta, en serio. En serio, realmente me gusta. Me parece increíble, muy lindo. Incluso para el invierno me serviría. Me gusta. ¿Y para qué más? ¿Cómo? ¿Como un vestido? Sería como un, no sé cómo quedaría. A ver. Es tal cual. Porque también podría usarlo. Una ropa así. Bueno, no sé si me queda bien, pero yo me siento esta ropa. Me siento maravillosa. Y creo que eso ya es importante, ¿no? Creo que ya significa mucho para mí. Esto podría usarlo con algún cinto o algo así. Bueno, ¿sabes qué? Me lo llevo todo. Me convenciste. La verdad que jamás nadie había tenido tanto capacidad para compensarme que vos. Te lo aseguro. Así que decime cuánto es. Decime cuánto es porque te lo pago todo. Quédate con el cambio. No pasa nada. Yo me llevo todo esto. Y nada. Nos vemos. Te agradezco por toda la atención que me diste. Y por mostrarme otro estilo que podía tener. Y que no conocía. Así que te lo agradezco. No sé si te puedo dar el puñito. ¿Te puedo dar el puñito? Ok. Bueno. Te agradezco y ahora, bueno, voy a... No te preocupes que te voy a recomendar con todos mis amigos. Sí, con toda la gente que yo conozca. Te voy a recomendar. Sí.